La sociedad dice que la discapacidad es un límite. Y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Llanario, repasamos las mejores jugadas del partido, donde Victoria en los primeros minutos fue... Bueno, creo que mayor posesión, ¿no? De mayor balón. Posesión, tal vez mayor posesión. Hubo, aquí vemos algunas de las jugadas del primer tiempo. Esta de Walter Williams, que fue muy buena. Tuvo algunos tiros de esquina el Victorias, pero se fue quedando el partido, ¿no? Bastante enredado. No es que haya sido malo el partido. De verdad es que ha sido más disputado. No han habido muchas libertades. Esta que la desaprovecha, porque es un penal. Que a mí me parece bastante claro ahí. Es que Misael Ruiz se pasa. Sí, mira. Y después, cuando sabe que está, va Estupiñán, deja la pierna. Y la inteligencia del jugador, ¿no? Pero aquí está John Aston Boden parando el penal. Se tira a su izquierda. Y pensábamos ahí que Olimpia bajaría la intensidad. Aquí hay una jugada de Kioto. Fíjate que algo interesante de Kioto. Izquierda y derecha. Se mueve de un lado. En esta ocasión está por la izquierda, que juega, pero cuando anota el gol, está por el otro costado. Sí, siempre hace eso Rommel Kioto. Vemos este centro de Castillo y el cabezazo de Domínguez. No tenía marca. Sí, creo que es un descuido, porque lo dejan. Ahí vemos cómo va a cabecear totalmente solo Domínguez. Y para fortuna de el Olimpia, Donis Escobar, la pelota pegaba en el larguero. Después... esta que tenía el Choco Lozano muy bien, pasaba cerca. Estaba muy cerca Lozano y va a llegar Salas con esta pelota. Aquí está el gol. No lo pudo parar Misael Ruiz y Rommel Kioto dentro del área con la rapidez. Se quita John Boden y define para el primer gol del partido la celebración de Rommel Kioto y del Olimpia. Vemos nuevamente la jugada. Qué visión la de Salas, ¿no? La recepción de Kioto. Se quita la marca, quiso detener la pelota ahí Boden, la definición. Aquí vemos otra vez la visión de Salas, Kioto que recepciona. No pierde de vista la pelota y la manda al fondo. Que la detiene a media John Boden cuando intentaba quitársela a Kioto, pero le queda al futbolista del Olimpia y ponía el 1-0. Haremos la...